nosotros nos encontramos con un periódico, nos encontramos con una serie de elementos que son importantes a la hora de analizar cada una de las noticias. Por ejemplo, ¿qué fuentes tiene? ¿Qué titulares tiene? ¿Qué noticia y qué información se da? ¿Es de enviados especiales o es de agencia? ¿Y en los periódicos? ¿Qué artículos de opinión? Por ejemplo, digamos respecto a las agencias, que, sin irme muy lejos, entre los imperios mediáticos, Gersan, Murdoch, Berlusconi, Bertelsmann, más las agencias, AP y UPI en Estados Unidos, la Reuters en Inglaterra y France Press en Francia, controlan aproximadamente entre el 80 y el 85% de las noticias que se producen en el mundo y cómo se transmiten también. Es decir, la batalla de las ideas es algo que es fundamental para la clase dominante. El poder, la propiedad de los medios de comunicación, tanto sean televisión como prensa, es fundamental. ¿Por qué? Porque atrae las ideas de la gente. Piensen ustedes siempre que lo que no se publica o no se mete no existe. Por lo tanto, si yo controlo los medios de comunicación y no te doy la voz a ti, evidentemente tú no sabes nadie que existes, y como nadie sabe que existes, tus ideas no llegan, y como tus ideas no llegan, tú no estás. Hay otra cosa que me interesa mucho también, el doble lenguaje, que se está empezando a utilizar y que se lleva utilizando ya durante mucho tiempo. ¿Cómo cambiamos el lenguaje? Fuerzas de paz, aliados. Fuerzas de paz, aliados. Operación quirúrgica. Daños colaterales. Todas estas frases, palabras bonitas, que nos alejan de la realidad, que nos hacen fácil el decir que, bueno, han matado unos soldados nuestros, no importa. Daños colaterales. Tú ten en cuenta que el periodista trabaja para la empresa, no para el público. Trabaja para la empresa. Y la empresa le exige no solo rendimiento, sino una determinada forma ideológica. Y si no, de hecho, no hay que tener en cuenta que los medios de comunicación trabajen por separado. Nuestro documento nacional de identidad, nuestro número de identificación fiscal, nuestra seguridad social, nuestras cuentas en los bancos, las tarjetas y los cruces de datos nos hacen prácticamente permeables y transparentes para el poder. Por otra parte, los controles que se establecen sobre los ciudadanos son cada vez mayores. Los controles en aeropuertos, preguntas, datos de pasajeros, copias de ordenadores, escáneres que desnudan, visados electrónicos. Por otra parte, las bases de datos de ADN. Por otros lados, los sistemas de videovigilancia. Por otra parte, el espionaje en Internet. Por otra parte, las escuchas ilegales, las escuchas en el trabajo. Como por ejemplo, en 1998, que en Alemania, el Parlamento alemán aceptó una ley en la que se permitía a la policía, sin ningún tipo de cuestión judicial, poder poner micrófonos en las casas privadas, o bien los sistemas de represión posteriores, como es evidentemente la policía. En este sistema opresivo del ciudadano, en el que va desde la estructura social a la estructura económica, y desde ahí a la vigilancia estricta de cada uno de nosotros, entra la cuestión del monopolio del discurso. Las técnicas modernas, las técnicas actuales, permiten maximizar de alguna manera el efecto retórico de las palabras y los gestos de los políticos, multiplican su efecto y su impacto. No es que el rey le haya dicho a Chávez una vez, ¿por qué no te callas?, sino que eso lo hemos visto 300 veces repetido en televisión. Y eso es un machaqueo continuo sobre la neurona. Por lo tanto, yo estoy utilizando una maximización de lo que ha sucedido allí, ocultando evidentemente lo que estaba diciendo Chávez, que tenía toda la razón del mundo, pero daba igual, porque lo importante no es la razón, lo importante es que el otro le mandó a callar. Entonces, esto era lo importante y había que reproducirlo 300 veces. Los media convierten de esta manera la política. Incluso en nuestro país, por ejemplo, se ve a la televisión española llevando a políticos para que hablen allí, ¿no?, y que nos cuenten allí sus rollos. Y claro que los cuentan, pero claro, evidentemente tampoco pueden desentrañarse a sí mismos como lo que son, seres políticos. Y por lo tanto quieren caer bien. Y como quieren caer bien, tienen que manipular de alguna forma la escena teatral que se les presenta. Piensen ustedes que una de las bases centrales del sistema de funcionamiento comunicativo son los comunicadores, es decir, lo que se llaman en Estados Unidos los newsmakers, los que hacen las noticias, es Hermida con aquella voz y aquella onda, es los periodistas que te cuentan una cosa mientras cruzan las piernas elegantemente, es un tipo de funcionamiento en el cual tú estás más atento a la representación teatral que a lo que realmente se te está contando, porque cuando uno echa una mirada a la prensa española, cuando sobre todo a la prensa escrita,
se da cuenta de que es inútil hacer un análisis sobre el ABC o la razón, porque es todo tan desmesuradamente fascista que sin duda alguna no permite un esquema. Pero en cambio hay otros periódicos, como El País, que se las tiran de liberales, de progresistas, y sin embargo la van cayendo en cada una. En una de ellas titulaba muy solemnemente: Chávez utiliza gases lacrimógenos contra los manifestantes. Y tú dices, bueno, esto lo veo yo aquí en España cada dos por tres, y no hay ningún tipo de problema. Veo como zurran y zurran y aquí no pasa nada. O no podemos pedirle al País que haga unas grandes noticias de izquierda porque no lo es. Y por lo tanto, como no lo es, pues es tonto que nos empeñemos en decirles a los del País, oiga, oiga, que ustedes son de izquierdas, que ustedes son progresistas, pues nos digan, perdona, nosotros somos una empresa que queremos hacer dinero, y como tal empresa que queremos hacer dinero inserta dentro de un sistema capitalista en el cual es fundamental el control de la información, nosotros promovemos ese control de la información, ese dinero nos llega y ganamos un dinero, y ya está. La batalla por la información se gana siempre al principio. Chávez es un terrorista. Y luego tienes que ser tú quien tenga que venir y decir, no, Chávez no es un terrorista, pero ya hemos dicho que Chávez es un terrorista, y a partir de ahí ya está. Lo importante es hacer pensar que Chávez es un dictador, es un autoritario, es un caudillo. Le llaman cada dos por tres en El País caudillo, sabiendo perfectamente lo que la palabra caudillo significa en España. Hemos tenido uno 40 años, por lo tanto sabemos muy bien lo que es un caudillo. Chávez es un caudillo, no, Chávez no es un caudillo, Chávez es un hombre que ha ganado 14 elecciones. 14. Entonces, este tipo de planteamientos se ganan así, se ganan soltándolo a la primera, sin mayor problema. ¿Por qué? Porque yo no tengo capacidad de respuesta. Porque si tengo capacidad de respuesta, a lo mejor resulta que mando una carta al director y el director, por supuesto, no me lo publica, como le ha pasado al embajador de Venezuela en España, que no para de mandar cartas a la DC, al País y a todos los demás, y no publicado, no publicado, no publicado, no publicado. Uno de los problemas básicos de la izquierda es que tampoco hemos sabido nunca pelearnos con todo ese sector que, sin ser de derechas, es derechoso porque, claro, les tienen manipulados. ¿Y cómo desmontamos esa manipulación? ¿Cómo puede ser que 8 millones de trabajadores en nuestro país vayan y voten al PT, que es un tipo que propone que se corten los gastos sociales, que es un partido absolutamente fascista? La pelea ideológica y la pelea comunicativa es un aspecto más de la pelea que hay que llevar contra este sistema en el cual, repito, todo está basado en el control del ciudadano y el control del individuo. ¿Cómo es posible todavía que el movimiento de izquierdas de nuestro país no tenga una radio, que es lo más barato del mundo y que se podría hacer perfectamente? Porque el objetivo de todo esto es cómo conseguimos el poder. Nosotros también tendríamos que trabajar para ganar en un momento determinado el espacio del poder político que nos permitiera llevar a cabo unas determinadas cuestiones. La otra es convertirnos en patronos de algún tipo de radio, prensa, de televisión, pero conseguir de alguna manera medios de comunicación que sean nuestros.